¿Cómo estáis? Os doy de nuevo la más cordial bienvenida a mi canal. Os saluda Alberto Lajas. Bueno, como veis, detrás tengo una pirámide maya. ¿Y por qué tengo una pirámide maya? Porque hoy vamos a hablar de los mayas. Bueno, hoy te voy a regalar tu horóscopo maya para que sepas un poco quién eres y por dónde ir. Podía hablar mucho de los mayas, pero lo resumo rápidamente en que fueron grandes científicos, astrólogos y astrónomos y que sus profecías y sus métodos de predicción del futuro son de los más exactos que se conocen. Por tanto, hoy he recopilado de mis libros un conocimiento que tenía guardado y que no tiene que estar ahí. Así que hoy vas a saber quién eres, qué animal eres en el horóscopo maya, cómo eres realmente según los mayas y qué te depara el futuro o qué tienes que hacer. Así que, por favor, tienes que estar muy atento a este vídeo. Pero antes de describirte cada horóscopo, cada animal del horóscopo maya, recordar que el 5 de mayo comenzamos el curso Conviértete en Mago, que es la última vez que lo voy a hacer. Lo voy a insistir todos los días hasta que llegue el 5 de mayo, el 5 de abril, perdón. El 5 de abril comenzamos la quinta y última promoción. Ya no voy a hacer más cursos de Merlín. Por tanto, esta oportunidad no la debes perder, de convertirte en mago, de tener un diploma cuando acabes el curso y hagas un sencillo examen que diga que formas parte de la orden de magos y magas del mago Merlín. Un curso online que dura unos 11 días, lo vamos a hacer por videoconferencia Zoom y es un curso sencillo que Merlín y yo hemos preparado para que cualquier persona pueda entenderlo. Ahora rebajado, 100 euros más barato, pues es la última vez que lo voy a dar. En vez de 350 euros, solo 250 euros. Date prisa, albertolajas@gmail.com y puedes ser uno de los nuevos alumnos y alumnas de esta promoción última quinta. Así que, dicho esto, os dejo ya con los horóscopos, tu horóscopo maya. Vamos a comenzar con la descripción de cada uno. Vamos con el mono, con el gorila. Según la astrología maya, el gorila vive intensamente la vida en cuerpo y alma. Su cabeza trabaja con gran intensidad y mucho sentido del humor. Piensa que todo es un juego y se ríe de cualquier cosa. La risa es una de las mayores cualidades del gorila. Le encanta conocer gente y estar siempre en compañía. Todo el mundo se lleva bien con los monos. Su buen humor es contagioso. Si tienes que organizar un evento, busca un mono. Son los mejores y su capacidad para coordinar a un grupo es muy potente. Cuando un mono es joven, busca pareja sin descanso. Son muy calculadores y antes de sellar un compromiso, prueban con muchas parejas. Si eres pareja de un mono, debes estar orgulloso, ya que es una elección para toda la vida. Para los monos el amor es algo importante. Dedicará toda su vida a la persona que ha elegido. Suelen tener relaciones largas y profundas. Si eres una pareja del mono, notarás que suelen ser atentos e independientes. La mujer mono es muy seductora y difícil de enamorar. En trabajo, a este animal no le gusta nada trabajar. Es más divertido crear y ser autónomo y marcar sus propios
horarios. Las profesiones más libres y que están relacionadas con el mono son la televisión, el teatro, la publicidad, informática. Los monos son muy inconstantes, ya que quieren hacer demasiadas cosas a la vez, por lo que no son constantes para poder terminar nada de aquello que se proponen. Vamos ahora con el siguiente signo del horóscopo maya, el halcón. Según los mayas, el halcón habla de una personalidad muy definida, con carácter fuerte. Los halcones son muy temperamentales, siempre destacan sobre el resto del grupo, de la gente, y no les gusta que nadie les haga sombra. Una de las ideas más claras y firmes del halcón es: esta es mi verdad y no la voy a discutir. Los halcones tienen mente ágil y despierta, tienen gran capacidad para aprender, son muy responsables y tienen un gran sentido del deber. El halcón es rebelde por naturaleza, no le gusta que le pongan normas, siempre quiere hacer las cosas a su manera y son muy independientes. A la vez, también son muy mandones y nunca van a dejar que les aconsejes. Cuando el halcón es joven, le encanta hacer dinero y adquirir bienes, ropa de marca, todo aquello que cueste caro lo quiere el halcón. Cuando el halcón madura, pasa a buscar una vida espiritual intensa. Le apasiona la filosofía, la teología, lo metafísico. Son observadores y analistas. Siempre analizan todo antes de dar un paso. Verifican las consecuencias y los beneficios que pueda tener esa decisión. En trabajo, los halcones, todo lo que tiene que ver con la ley, son trabajos en los que se encuentran bien y brillan. Trabajo de juez, de abogado, un asesor, un gestor. Les encanta volar, por lo que pueden ser grandes pilotos y pueden trabajar en profesiones relacionadas con la aeronáutica. En amor y amistad, este animal es fiel ante todo. Si se enamora, será también como el gorila para siempre. Su primer amor le marcará de por vida, ya que nunca volverá a entregarse por igual a nadie. Moral y éticamente, los halcones son correctos y tienden a ser muy, muy sinceros. Continuamos con el jaguar. Según el horóscopo maya, el jaguar es una persona muy apasionada. Nunca ocultan sus intenciones. Tienen claro lo que quieren y qué tienen que hacer para conseguirlo, sean cosas buenas o sean cosas malas. El jaguar tiene mucha paciencia si tiene claro lo que quiere conseguir. Ante las situaciones complicadas se hacen fuertes, les gusta el riesgo, les hace sentirse vivos y les encanta sentir la adrenalina. Son independientes, altruistas, valerosos. Dentro de este animal tan bello, en el jaguar hay dos fuerzas. Una lucha interna que les obliga a decir constantemente qué hacer, y por otro lado, el miedo al hacer el ridículo. El jaguar es muy independiente. Cuesta cazar a un jaguar. Atrae mucho ya que emite una fuerza increíble. Se hacen querer. Aunque no demuestren amor, nobleza y fidelidad, si tienes un jaguar como amigo, tienes un gran amigo. No hay quien lo cace. Ellos sí saben cazar. Cuando desean conquistar a personas, primero la observan, avanzan despacio, pisando el terreno firme, disfrutan mucho con la conquista difícil y arriesgada. En trabajo, este lindo gatito siempre desea enfrentarse a los desafíos, disfruta de ellos. Así que cualquier profesión de riesgo, cualquier trabajo que tenga riesgo, le gustará al jaguar y le hará sentirse bien. Muchos escritores de renombre, cantantes musicales, grandes artistas, figuras de importancia, son jaguares. En el amor y en la amistad, pues decir que cuando un jaguar encuentra a alguien que le atrae, le parece como un gran desafío. Este animal hará uso de toda su energía para conseguir el amor o la amistad de alguien.
En el caso del amor, si un jaguar te ha conquistado, no pienses en cómo lo hizo, simplemente piensa en que son irresistibles y difíciles de domesticar. Los jaguares son grandes amantes, conocen muy bien su cuerpo y también los placeres del sexo. Vamos ahora con el signo zorro. El zorro en la astrología maya es el que tiene la capacidad de análisis. Antes de mojarse y hacer algo, estudia detenidamente la situación y verifica cuál es el mejor momento para actuar. Los zorro son personas trabajadoras, gente honesta, como pocos. Sin embargo, no los uses de confidente, ya que no saben guardar secretos. Se adaptan con facilidad a las situaciones difíciles, ya que saben sobrevivir con poco. Son ahorrativos y muy consecuentes a la hora de gastar. Si un zorro te aconseja algo, escúchale. Suelen llevar mucha razón y habrá meditado cautelosamente sobre la cuestión que le expones. Los zorros son generosos, les gusta trabajar en equipo y ayudan a los demás. Son muy correctos y grandes defensores de los derechos de todos, defensores de las injusticias. Los zorros son grandes amigos, son solidarios y capaces de dar cualquier cosa a favor de la amistad. Los zorros arrastran las características naturales del animal que les representa. Les gusta vivir en familia. El amor es importante para ellos. Son muy nobles, cuentan con un gran corazón y llegan siempre adentro. El zorro en el trabajo es trabajador, es generoso, por ese motivo no es buen empresario. Excelente para todo tipo de trabajo que tenga que ver con el bienestar social, donde pueda ayudar a otras personas. Medicina, sociología, enfermería, psicología, asistente social, terapeuta, serían trabajos ideales para el zorro. En amor y amistad, decir que son grandes protectores, demuestran sin tapujos sus sentimientos, cuidan a los que aman y se preocupan siempre por los demás. Si tienes un amigo o tu pareja es un zorro, comprobarás que recuerda todas las fechas importantes. Es de carácter tranquilo y sereno, le gusta estar solo, aunque simplemente a veces sea por no molestar. Los zorros no son tontos y no se te ocurra demostrarles que lo piensas, que son tontos. Esto sí les hace enfadarse y aunque siempre perdonan con facilidad, les hace mucho daño. Son muy emotivos y lloran con facilidad, ya que los zorros son muy sensibles. Doma a un zorro y tendrás un amigo leal para siempre. Te dará de forma incondicional todo su amor, toda su amistad de por vida, para siempre. Pasamos al siguiente animal según la astrología maya, la serpiente. Según los mayas, los serpientes, las personas que tenéis este signo, aman profundamente el lujo y el confort. Son personas muy refinadas y elegantes de forma natural. Les gusta vestir bien, son coquetos, sensuales. Su prioridad es no pasar desapercibidos. Les gusta mucho el glamour. Los serpientes trabajan para forjarse una reputación y una carrera. Su meta es ser los primeros y obtener las mejores posiciones. Avanzan de forma lenta y no dudan en eliminar a aquellos que se interponen en su camino. Son inteligentes, cultos, les gusta la lectura y el orden, y son celosos de su espacio. No permitirán que nadie entre en su zona así, sin más. Disfrutan de la paz y la soledad. Sin embargo, ten claro que les encanta conocer gente, aunque son muy celosos de su soledad y de sus momentos personales. Como amiga, una serpiente es fiel, como pareja desinteresada y como enemigo es mejor que ni lo pienses. Puede parecer lo contrario. Si bien las serpientes si son románticas, lo son, aunque solo cuando has llegado a su corazón. Si lo consigues, ya no tirarás nunca de su vida. En trabajo, la serpiente, como grandes aficionadas a la lectura, muchas optan por profesiones relacionadas con la escritura, ya que les hace muy felices. Aunque como prioridad es tener dinero para vivir bien. Buscan profesiones bien pagadas como el marketing y la publicidad, entre otros.
en el amor y la amistad, decir que puedes enamorar a este reptil, claro que sí. Sin embargo, no es fácil de atrapar, salvo que consigas enamorarla, el camino va a ser largo. Los serpientes poseen una gran seguridad interior, que en el amor no les funciona. Aquí necesitan sentirse amadas. El amor les permite sentirse plenas. Enamoradizas, pero también a la vez un poco agobiantes, con sus expresiones amorosas. Una serpiente siempre valorará todas las opciones antes de elegir a su pareja. Sobre todo, la serpiente lo que va a mirar en su futura pareja es su situación económica. Pasamos ahora a la ardilla, al signo de la ardilla. Las ardillas son personas muy prácticas, trabajan mucho, no se dedican a mirar y a sonreír, sino que trabajan y trabajan con una energía increíble que deja con la boca abierta a todos. Cuando todos los demás están agotados, la ardilla va a seguir adelante y adelante y adelante. Y sobre todo van a ir buscando hasta conseguir aquello que desean, ya sea para otros, para su familia, sus amigos o para ellos mismos. Las ardillas ponen su energía sin esperar nada a cambio. Si estás en un mal momento, apuesta por tener una ardilla cerca de ti, porque te va a ayudar siempre. Son alegres hasta más no poder. Son capaces de encontrar una solución donde para otros todo es oscuridad. Las ardillas tienden a tener muchos amigos. Te dan su apoyo de manera incondicional y siempre emanan amor y alegría. Son sinceros y generosos, y aunque tienden a ser muy nerviosos, si eres fan de la tranquilidad, no te acerques a las ardillas, porque te pueden sacar de tus casillas. En el trabajo, todos los trabajos y posiciones que tengan algo que ver con hablar, o con la rapidez, o con el movimiento, son perfectas para la ardilla. Periodismo, presentadores, comentaristas o sobre todo deportistas. Una ardilla es capaz de convencer a cualquiera de la manera más divertida y amena. Confían en ellas y en su trabajo, ya que saben que si trabajan mucho tendrán siempre lo que desean. En amor y amistad, las ardillas continuamente sorprenden a su pareja. Se enamoran y caen totalmente rendidas a los encantos de aquellos que les regalan. Las ardillas son sencillas. Los gestos más simples las enamoran. Valoran los pequeños detalles. Las ardillas son soñadores y también, como no, muy románticas. Pasamos ahora a la tortuga. Como el animal que la representa, siempre llevan su casa con ellos. Son hogareñas y tranquilas. Van sin prisa, sin sobresaltos. A las tortugas les gustan las cosas despacito y bien hechas. Van poco a poco por la vida, analizando y evitando los riesgos. Perseverantes. Tienen claro que con la tranquilidad conseguirán hacer realidad todo aquello que desean. Si te encuentras en tu vida con una tortuga, aprenderás lo que es la fuerza de la voluntad. Una tortuga te cautivará con sus palabras. Reirás con ella o llorarás, si bien no te resistirás a su conversación. Si te intenta vender algo, ten por seguro que lo comprarás. Las tortugas valoran mucho la amistad y el amor, son muy importantes en su vida. En el trabajo, no les dan ningún miedo al trabajo, son amantes de la naturaleza, pueden dedicarse a cualquier profesión relacionada con la biología, jardinería, veterinaria o similar. Como de igual forma le gustan la justicia y los derechos de las personas, también pueden ser grandes jueces o abogados. Son grandes administradores, los encontrarás también siendo empresarios, banqueros, gestores de cuentas. En amor y amistad son amigas únicas las tortugas, son tímidas para el amor, dan muchos rodeos, utilizan mucho las miraditas, el quiero y no me atrevo. Si te gusta una tortuga, no dudes, da tú el primer paso o será eterna esta relación. Uno de los animales más fieles del zodiaco maya es porque se llevan genial con cualquier signo.
La tortuga hace amigos allí donde va, crea fuertes lazos y siempre, siempre se acuerda de sus amigos. Vamos ahora con el murciélago. Según el horóscopo maya, el murciélago define a grandes empresarios, ya que transforman los problemas en ventajas. Siempre ven el vaso medio lleno. Les gustan los retos y ocupan puestos de poder. El éxito es parte de ellos mismos. A los murciélagos les gusta mandar, más que nada porque consideran que sus ideas son las buenas y las que valen, y te convencerán. Son rápidos, decidiendo, y como no tienen miedo, primero actuarán y luego pensarán. Esto tiene su lado malo, y es que se meten en problemas, aunque estos problemas les permiten disfrutar y jugar. Los murciélagos confían en ellos mismos, y por ello consiguen todo lo que se proponen. Tienen una gran energía, un carácter dominante, autoestima alta y siempre parece que todo lo tienen claro. En trabajo, los murciélagos son grandes empresarios. Profesiones como economista son buenas para ellos. El arte de la política les hace ser perfectos políticos o gobernantes. Cuentan con dotes artísticas, si bien apuestan por las profesiones que les permiten dirigir, mandar y ordenar. En amor y amistad, el murciélago necesita estar muy orgulloso de su pareja, admirarla por encima de todo, aunque sabe que es superior. El murciélago es muy protector de su casa y su familia, y necesita la soledad para sentirse libre y continuar siendo independiente. Es importante que su pareja acepte estos momentos de aislamiento, cuando los tenga, y que los respete. Continuamos con el escorpión. Según el horóscopo maya, el escorpión tiene una excelente memoria, para lo bueno y para lo malo. Por ello, si les has ofendido, ten por seguro que no van a olvidar esa cosa que les hiciste. Y son además de los que saldan las cuentas pendientes. Son muy vengativos. El perdón no suele estar dentro de su vocabulario. Son observadores, pacientes, muy metódicos. Esperarán el momento perfecto para clavar su aguijón. Y aunque no sea justo, lo que importa es que sea su propia justicia, porque ellos siempre tienen la razón. Son muy moralistas, a su manera. Tienen su propio código de honor. Y no harán aquello que no desean que les hagan a ellos. Si te unes a su código personal, habrás ganado. Son de costumbres muy tradicionales, rígidos en sus ideas. Les cuesta mucho adaptarse y cambiar. Son muy reservados, celosos de su intimidad y muy organizados. En trabajo son perseverantes por naturaleza. El alacrán sabe que puede conseguir grandes metas si se forma y estudia. Formarse es uno de los grandes hobbies. Cualquier profesión relacionada con las letras le gustará al escorpión, al alacrán, y brillará en ella. Secretarios, administrativos, abogados, pasantes son profesiones muy buenas para este animal. El escorpión, en amistad y amor, pues es desconfiado por naturaleza. La amistad pone miles de pruebas para ver si realmente eres su amigo o quieres algo de él. Pero una vez que ya eres su amigo, suelen ser muy nobles y fieles. El escorpión, a través de sus actos, demuestra su cariño. Como son muy fieles, piden lo mismo a los demás. Recuerda que devuelve todo. El escorpión devuelve todo, lo bueno y lo malo. Y que nunca olvida, y siempre está expectante y observador, y que el perdón no es lo suyo. No se suele relacionar con facilidad, y le gustan personas que no llamen la atención, que sean discretas. Vamos ahora con el venado. Según el horóscopo maya, el venado es gran amante de la belleza. Tiene mucho glamour y son muy atractivos.
Tienen una mirada muy sensual que atrapa a cualquiera. Su belleza es muy especial. Realzan sus características más positivas y disimulan de forma muy inteligente las cosas negativas de su personalidad. En principio, su aspecto les preocupa, lo cuidan mucho, al igual que su forma de vestir. Son elegantes y necesitan poco para estar bellos, sea cual sea su estatus social. Son frágiles, como el animal que les representa, se asustan fácilmente y una de sus grandes características es la sinceridad. Alegran allí donde estén, acaban siendo el centro de atención y son muy optimistas, tienden a ver el lado amable de las situaciones. En contra, necesitan de amor de forma constante, en los momentos sobre todo más dolorosos de su vida. Al ser tan sentimentales, necesitan encontrarse a gusto. Detestan la violencia y la vida siempre es bella para ellos y siempre ven las oportunidades. En trabajo cuentan con un gran potencial artístico. Profesiones como poetas, escritores, pintores, diseñadores son las ideales. Da igual a lo que se dediquen, ya que sabrán llevar a su profesión la imaginación, la creatividad y, sobre todo, en el trabajo detestan la rutina. El trabajo administrativo los deprime. En amistad y en amor, puedes decir que uno de los animales del zodiaco maya más romántico es este. Tanto es así que el amor es uno de sus pilares. El amor con final feliz, como el de las películas. Este es el amor que ellos buscan, para el que aman y viven. Nunca olvidan a aquella persona de la que se han enamorado, a pesar de que pase mucho tiempo. Vamos ahora con la lechuza. Según los mayas, el horóscopo maya, si una lechuza tiene una corazonada, quiero que sepas que la tienes que dar por buena. No suele fallar. Por ese motivo, las lechuzas deben aprender a escuchar su interior, que les permite guiarlos en el camino. La noche está unida a este animal. Nada está prohibido, ni es secreto. Son intuitivos. Pueden ser grandes jefes, ya que saben estar con el otro y tener empatía, entender sus motivos. La lechuza es tímida. Eso hace que parezcan a veces poco sociales. Ven las cosas desde lejos. Sin embargo, cuando se sienten cómodas y en confianza, hablan sin parar. Y casi hay que pedir, por favor, que callen un poquito. En el trabajo, estos animales son grandes poetas. Sueñan con hadas, con elfos, seres imaginarios. Trabajan por amor. De esta forma todo irá bien. Profesiones como la medicina alternativa, la naturopatía, la homeopatía, la astrología, la poesía, les hace sentirse realizados y seguir profundizando en su interior. En amor y amistad, las lechuzas son muy enamoradizas. Van probando una pareja tras otra, ya que intentan encontrar el equilibrio que buscan y necesitan compartir su vida con alguien y que ese alguien siente igual. Tienden a estrellarse muy a menudo, precisamente por eso, porque están siempre yendo de flor en flor. Vamos ahora con el siguiente signo, el pavo real. Según el horóscopo maya, decir que no es fácil que un pavo real reconozca su propio ser, por lo que no es sencillo que se valoren como son, no valoran su talento. Aunque diga lo contrario, le encanta ser el centro de atención, les gusta que les adoren, se lucen de miles de formas y cuentan con un excelente humor. Atención, que este humor, cuidado, muchas veces puede ser excesivamente irónico y puede tender a despreciar a otros. Los pavos real se hacen a sí mismos, están aquí porque son lo mejor. La mediocridad es algo que no va con ellos. Son amigos de los extremos porque son muy egocéntricos. Son originales como ellos solos, lo que les lleva a hacer muchas locuras. Son enormemente positivos.
pero deben aprender a disfrutar del momento presente. Tienen un encanto natural, una seducción innata que utilizan en su propio beneficio. Son grandes líderes, generan grandes ideas, contagian a los que están con ellos. Arriesgan y sueñan, defienden con uñas y dientes sus proyectos y se agarran a ellos. En trabajo, estos animales adoran los desafíos profesionales. Como les gusta ser el centro de atención, intentarán subir a nivel profesional en sus trabajos. Son buenos actores en general, ya que brillan imitando a otros. El éxito es importante para ellos, aunque no son capaces de ver que lo tienen. En la amistad y en el amor. Si un pavo real es tu amigo, ten por seguro que es porque te considera alguien importante en su vida. Recuerda que les gusta querer a los demás y, por supuesto, que los quieran. Es lo único que valoran y que les hace sentirse muy importantes. Y vamos con el último, el lagarto. Según el horóscopo maya, el lagarto vive muchas vidas en una sola. Cambia y muta de forma continua. Su humor cambia, su inspiración, su estilo, su trabajo. El lagarto es indeciso en todos los ámbitos de su vida, incluidas las relaciones. Aunque pueda parecer de otro mundo, el lagarto es una persona sencilla. Le agradan los placeres sencillos, ya que son breves, son buenos acompañantes en el camino. Son muy ordenados y metódicos. Saben hacer de todo. No se conforman con nada y siempre necesitan algo más. Si quieres ser amigo de un lagarto, has de ser ordenado. Aunque pienses que no lo es, él sabe dónde tiene las cosas. No toques sus cosas ni se las cambies. En trabajo, estos animales son felices investigando. Todas las profesiones que tengan que ver con esto les encantará. Son lentos, la prisa no existe. Cirujanos, bibliotecarios, investigadores médicos, científicos serían trabajos ideales para el lagarto. Al lagarto le falta tiempo para hacer todo lo que quiere. Disfruta mucho del tiempo libre. A los lagartos les gusta investigar. Cualquier profesión que le permita hacer esto les gustará. Puede que esté mucho tiempo investigando. Si bien, hasta que no consiga su objetivo, no parará. No hay prisa, pero tiene que conseguir saber qué es eso que está investigando. En amistad y amor, un lagarto aprecia ante todo la confianza. Son muy introvertidos y no le cuentan sus cosas a cualquiera. Es muy fiel, constante, pero también pide a los demás lo mismo. Al lagarto no le gusta que lo miren. Es tímido por naturaleza. Se pone enseguida nervioso cuando le están observando. En el amor, el lagarto es exigente. Valora ante todo la confianza. Es muy leal y pide lo mismo a su pareja. Si tienes de pareja un lagarto, recuerda que les gusta mucho estar solos. No les preocupa estar solos. Y estar sin pareja tampoco les preocupa.